Andamos de promoción de nuestro mes de octubre, que es un mes muy importante para la escuela. Es el mes que está que en el cual trabajamos con la comunidad para trabajar la discapacidad en la ciudad. Y bueno, ese es nuestro mes. La escuela es un mes muy importante y bueno, en eso estamos, promocionando las actividades de octubre. Entonces, ¿podemos charlar con ellos, que nos cuenten algo? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Luca Murguía. Nosotros estamos trabajando de una radio que seamos conectados. Y también promocionamos cosas de la escuela y bueno, y trabajamos en la radio. Principalmente, Leandro, en este mes de octubre, ¿cómo arrancamos? Arranca Eugenia con la promoción. Euge, contanos. ¿Cómo arrancamos el mes de octubre? En octubre, maratón con todo. Ay, qué bueno, la maratón. El día 2 de octubre, el lunes 2 de octubre comenzamos con la maratón. Ese día es el acto apertura y luego continúa inmediatamente la maratón. Tenemos otra actividad que es el día 19, vení Nahuel, el día 19 de octubre, que viajamos a dónde, Nahuel? Paraná. A Paraná viajamos a un encuentro que se llama, ¿cómo, Leandro? Festiarte. Es un encuentro de escuelas integrales, cada desde lo artístico. ¿Y nosotros con qué vamos, Leandro, a ese Festiarte? Por la murga. Vamos con la murga, los chicos van con la murga. Eso es el 19. El día 20 de octubre, en el salón de la parroquia San José, ¿qué tenemos, Eugenia, el día 20? La peña familiar. Están invitados todas las familias de nuestra escuela, con números artísticos, con grupos folclóricos, muy interesante para que nos visiten. Y el día 27, ¿qué tenemos, Leandro? Actividad educativa del colegio. Exacto. Es una actividad interna que siempre es una fiesta, una celebración con nuestros chicos de la escuela. Bueno, eso es el mes de octubre, esta es nuestra radio conectado, faltan algunos integrantes que no han podido venir hoy, pero bueno, es un lindo espacio para trabajar, y así que les agradecemos su nota, Bueno, me están haciendo señor, que está bueno eso, porque esto es apoyo logístico, el yo puedo. ¿Qué hace ese grupo ahí? Contalo, no quieren salir en cámara, pero saluden a la cámara. ¿Qué hace ese grupo? Bueno, nosotros todos los años para este mes tenemos un lema en el cual se elige con toda la institución, ¿no? Este mes, este año decidimos optar por este lema que se llama, que es así, yo puedo. Pensando así para ampliarlo en que todos podemos hacer algo, todos somos capaces de hacer algo, todos podemos aprender cosas nuevas. Y bueno, entonces ellos también los ha movilizado y a nosotras también nos ha movilizado y algunas personas de la comunidad también, que todos podemos hacer algo, ¿no? Entonces ellos también, en esto que charlamos, yo puedo, qué sé yo, manejar hace un tiempo mi auto y viajar, cosa que antes no hacía, y bueno, todos han podido lograr cosas, y bueno, yo hablo por mí. Ellos también tienen cada uno su particularidad, digamos, de yo puedo. Por ejemplo, Leandro, ¿vos qué podés hacer? Yo puedo trabajar, puedo estudiar. ¿Vos, Euge, qué podés hacer? Yo puedo aprender. ¿Vos, Nahuel, qué podés hacer? ¿Qué podés hacer? ¿Yo puedo qué? ¿Lo ayudamos? Sí. ¡Ah, claro! Él puede jugar al fútbol. ¿Vos, Sofi? ¿Yo puedo qué? Vení, ¿qué? A mí me gustará jugar al básquet. Muy bien. ¿Cuántos años tenés? 15. Bueno, ¿y te gusta todo esto de salir con tus compañeros, de disfrutar así la jornada? Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amables.